Hola, bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día vamos a conversar con un, bueno, a ver, ¿cómo decir? Con un hombre que, para empezar, acaba de ganar un premio como cocinero, a la mejor cocina de autor. Porque es un hombre que, por supuesto, es uno de los chefs más reconocidos de nuestro país, pero como que tiene un sello particular, singular, ¿no? Nunca ha querido abrir franquicias, dice que jamás va a probar comida chatarra, que antes se muere. Cree que entrar a la cocina es un arte y que preparar, hoy día le voy a preguntar, se asemejará pues un poco a la poesía, a la literatura, no sé. Pero quien haya ido alguna vez a los restaurantes de Rafael Oesterlin puede claramente encontrar su sello particular, ¿no es cierto? Y entonces voy a entrevistar a este hombre que además es abogado, que es escritor, que es melómano, que hasta hace muy poco era motociclista y le ha cambiado la vida porque acaba de tener un espantoso accidente. Rafael Ignacio Jorge Oesterlin Letts, ni más ni menos, nombre de príncipe, señor. ¿Qué tal, Rafael? Milagros, hola. Bienvenido. Gracias por invitarme a tu programa. Te agradezco. Después de una década y me alegra estar acá. Te agradezco. Rafael Ignacio Jorge. O sea, Rafael Ignacio Jorge. Sí. Mi nombre. Sí. Aparte es gracioso, ¿sabes? Porque Rafael viene de Rafael Vega, que era profesor catedrático de la Universidad Católica, profesor de mi padre. Entonces mi padre le quería hacer una deferencia, entonces me puso Rafael. Ignacio era por petición de mi mamá y Jorge era por Jorge Avendaño, ¿no? Gran abogado que falleció hace unos años. Sí, y también gran amigo de tu padre. Y también una deferencia al padrino, o sea, menos mal que no había nadie más agradecerle. Pero bueno, es complicado. Y qué raro que tu papá no te pusiera su propio nombre. No, porque nosotros somos cinco hermanos y mi hermano mayor lleva el nombre de mi papá, ¿no? Y, claro. Y el hijo de mi hermano, mi sobrino, también se llama Felipe y seguramente seguirán los Felipes ahí eternamente, ¿no? ¿Fue difícil ser hijo de Felipe Oesterlin? O sea, digamos, un líder político, un hombre que siempre estaba metido entre el derecho y la política. ¿Fue complicado? ¿Fue una sombra difícil? No, no, más bien yo te diría que fue un ídolo, ¿no? Uh-huh. Y para ser ídolos generalmente te tienes que apartar un poquito del ámbito familiar, porque tienes, agarras una viada propia, entonces no te dan un poquito el tiempo para que. Eso es lo único que probablemente podrías ser un hándicap. Por eso no. Era una persona muy ilustrada, muy sensata, muy coherente y un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Uh-huh. Siempre lo vimos así. Sí, yo lo adoraba hasta el infinito. Y yo, el hermano que me sigue me lleva 7 años. Entonces yo fui el último en salir, ¿no? de casa. Entonces en esa época. Pero eres el menor de los hermanos, ¿no? Claro. Uh-huh. Cuando él sale un poquito por el patio trasero del Congreso en el 5 de abril del año 92. Por el golpe de Fujimori. Sí. Uh-huh. Yo estaba en casa. Tu papá era el presidente del Senado, ¿no? Así es. Uh-huh. Yo todavía estaba en casa viviendo con él, ¿no? Pues yo dejé casa al año de aquel acontecimiento. Entonces nos enlazamos mucho, ¿no? Y conversamos mucho. Y era una persona sumamente divertida, que sabía de todo, ¿no? No, o sea, que hablaba de fútbol, de hípica, de vedettes. Era un ilustrado. De música salsa. No, y un caballero. Lo recuerdo, sí, muy bien a tu padre. Por sobre cuando, todo. Con los periodistas muy respetuoso. Y fíjate que ya, cuando le iban a dar un indulto humanitario a Fujimori, él estaba totalmente de acuerdo. Sí, me acuerdo. O sea, le concedió el don del perdón. Lo entrevisté en El Comercio, me sorprendió. Mm. Me sorprendió. Pero, Rafael, ¿qué te dijo tu papá ese día cuando regresó a casa después del golpe? No salió. No, fue muy gracioso porque mi papá acostumbraba a ver los programas políticos en calzoncillo, ¿no? Y lo veía sentado en la cama. O sea, era sentado, la tele estaba ahí, estaba en calzoncillo y cenaba. Y yo estaba al costado. ¿En calzoncillo? ¿Literalmente? Literalmente en calzoncillo. Ok. ¿No? No estaba en pelotas, era un hombre decente. Mensaje a la nación, ¿no? Disolver el Congreso de la República. Y él inmediatamente, cuando escucha estas palabras de Alberto Fujimori, se va cambiando, y yo tengo esta película que se va cambiando mientras que va al garaje.
levanta la puerta del garaje, había una tanqueta ahí, otra tanqueta, dos tanquetas cada una de las esquinas, otra tanqueta atrás de la casa y unos 50 soldados, ¿no? Y mi papá dice, por favor, retire la tanqueta que voy a salir. Le digo, doctor Serling, nosotros le tenemos mucho respeto, pero también con el debido respeto tenemos órdenes de disparar si usted sale de su casa. Se metió. Y estuvo bajo arresto domiciliario durante 10 días, ¿sí? Sin permitirle visitas. Entonces las visitas tenían que venir, pues, saltando los vecinos, ¿no? Escabulléndose, ¿no? Como si se estuviesen escapando de una cárcel para lograr entrar a la casa, ¿no? ¿Y esa noche qué te dice después de que le dicen, si usted sale, nosotros disparamos? ¿Recuerdas esa noche con tu padre? Pero por supuesto, ¿no? Estaba iracundo. O sea, empezó a vociferar, pero pues, siempre con respeto, ¿no? Uh-huh. ¿No? Sin lisura. Sí, claro. ¿No? Pero no lo dejaron salir. Uh-huh. Se tuvo que traer y bueno, nada, a tener comunicación telefónica nomás, ¿no? A ver cuáles serían los siguientes pasos una vez que lo liberen, ¿no? Uh-huh. Y el primer paso que dio fue ir al Congreso. Sí, me acuerdo de las fotografías y de todo lo que sucedió. Y obviamente no lo dejaron ingresar. No lo dejaron entrar. Uh-huh. ¿Y qué pensaba Rafael Osterling cuando veía a su padre en esa circunstancia tan espantosa? Número uno, admiración por la respuesta que dio, porque su respuesta siempre fue de mucha altura, ¿no? Por más enérgica que fuese, siempre fue alturada, ¿no? Y decepción a la misma vez, porque después de una larga trayectoria política, haber llegado a la posición de ser presidente del Congreso de aquel entonces, válgame la redundancia, es mucho más alturado. Y las aclaraciones. Alturado, sí. Mucho más alturado que el que tenemos el día de hoy. En el logro, ¿no? La coronación, y lamentablemente tuvo que salir por el patio trasero. Sí. Y nunca más quiso regresar a la política. Y ahí se dedicó a pleno a la vida profesional y académica, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Nunca sabes, como el vals, qué te depara. ¿Cambió su vida y cambió la tuya? La mía, por supuesto, radicalmente. Si yo iba a ser diplomático, yo... ¿Ya habías terminado Derecho? Por el cuarto año y medio de estudios de Derecho y estaba próximo a postular a la Escuela Diplomática justo en ese mayo. Los exámenes eran la primera semana de mayo de la Escuela Diplomática, pero también, aparte de haber cerrado el Congreso y votó a 220 diplomáticos. ¿De la Cancillería? Sí, primer ministro, embajadores. Sí, sí, sí. Y llenó a... Estaba Blacker Miller en aquel entonces, me acuerdo. Y cerró la Escuela Diplomática. Porque la excusa era que estaba sobredimensionada, que había muchos elementos dentro del cuerpo diplomático del Perú, cosa irónica. Pero bueno, en fin. La quería llenar a subalternos, claro está, ¿no? Entonces, lo que se le dice comúnmente a embajadores políticos. Entonces la cerró la Escuela Diplomática y yo me quedé sin carrera, ¿no? Y ahí fue inmediatamente que decidí ser cocinero. ¿Tú querías ser embajador? Yo quería seguir la escuela, la carrera. Pero digamos, tu sueño a los 23, 20... Ahí tenía 22 recién. 22 era en algún momento convertirte en embajador del Perú. Ah, por supuesto. Ok, ¿y por qué querías ser embajador? para comenzar, que amo mi patria, amo mi Perú, por eso sigo viviendo acá y sigo apostando por correcto, este país. Porque has podido irte hace rato. Ah, pero por supuesto. Sí. No hago maletas y me voy mañana, pero no. Amo este país. Y tenía que... Me encantaban las relaciones de política internacional. La política internacional, sobre todo, era una cosa que me fascinaba. Y me sigue fascinando. Claro, o sea, eso no se ha desprendido de mí, ¿no? Pero era contraproducente, pues, estudiar la carrera de diplomacia teniendo a Alberto Fujimori como presidente. No, claro. Era un dictador,
Obvio. Obvio. Ya no, me queda claro, pero sí quería saber por qué quería ser embajador. Entonces, se trunca, se cierra la escuela, y pero de ahí, de querer ser embajador a ser cocinero, me perdonará, señor Rafael Osarlín, pero hay como 1,000 kilómetros de distancia. Pasas a veterinario. Claro, sí. ¿Cómo da ese giro? ¿Cómo se da esa transformación? Ah, no, es muy fácil, para mí, al menos, ¿no? Dentro de mi mundo. Aparte, yo se lo comuniqué al día siguiente a mi padre, ¿no? Eso fue el lunes 6 de abril. Yo venía cocinando desde muy pequeño, ¿no? Mi madre es una estupenda cocinera y cocinaba constantemente, permanentemente, ¿no? Y también ¿y tú qué, la hay esa vocación de servicio, ¿no? El diplomático también tiene esa vocación de servicio. Sí. Sirves a tu patria y das y vendes tu patria. Y eres un gran host, que eso se ha transmitido a los restaurantes, porque dentro de los restaurantes también eres un magnífico host y haces cierta parte de diplomático, ¿no? Y vendes a tu país en todo caso, ¿no? Y además es un acto absoluto de generosidad, ¿no? Porque para mí el que sirve, el que cocina, en primer lugar está esperando que el otro disfrute. Sí. Que, ¿no? O sea, yo sé que ustedes prueban y que hacen todo, pues crean sus propias recetas y que viven orgullosos de lo que logran. Pero cada noche el cocinero lo que está esperando es que el otro disfrute, que el otro coma lo que has preparado. Entonces, son unos generosos, ¿no? Es un acto de cariño. De cariño absoluto. Mm. Y te lo dice alguien que no sabe cocinar y que es media bestia. Además, nunca me olvido de una receta que me diste y me salió absolutamente al revés. Uy. No, al revés de unas famosas crusquetas que tú hacías en Rafael con queso de cabra y con corazones de alcachofa, y me acuerdo, pero tú ni te acordarás, pues tanta gente que te pregunta por recetas, que yo me moría por esas brusquetas y me dijiste que había que meterle el corazón de la alcachofa con el queso de cabra y todo maravilloso en el horno. Y yo metí la alcachofa cruda y por supuesto muy orgullosa de que Rafael Osterlin me hubiera dado la receta, invité a mi madre. Claro. ¿No? Su indigestión se dio de mi culpa. No, y cuando salió me dijo, hijita, pero en verdad esto te ha enseñado Rafael Osterlin. Sí, mamá, pero hay algo raro, está muy duro. Y cuando me dijeron que tenía que sancochar la alcachofa, bueno, comprenderás que me sentí la mujer más tonta del planeta. Pero hay gente como tú que sabe de la nada cocinar y hay gente como yo que es una nulidad. Claro. Entonces, entiendo que tu mamá era una extraordinaria cocinera, pero tú la acompañabas desde chico. O sea, mi mamá también cocina, pero a mí nunca me dio por ser cocinera. ¿Me dejo entender? Sí, claro. O sea, ¿cómo, en qué momento tú el 6 de abril le dices a tu papá, creo que voy a ser cocinero? ¿Cómo se produce esa transformación? Porque siempre he tenido una meta, siempre he tenido un rumbo a seguir. O sea, desde que tengo recuerdos, nunca he estado desenfocado. O sea, siempre he tenido... ¿Nunca has estado desenfocado? Ay, por supuesto he estado desenfocado, pero para tomar decisiones, pero no en las decisiones de mi vida. No sé si me logro explicar. ¿Sí? O sea, cuando yo quise ser diplomático estaba 100% seguro de que quería ser diplomático. ¿Cuando entraste a estudiar Derecho también? Pero por supuesto. Sí. Cuando decidí ser cocinero estaba totalmente seguro que quería ser cocinero, ¿no? ¿Fue una decepción para tu padre? No, lo tomo. ¿O fue la locura de los LEDs? En aquel entonces, pues... la cocina estaba comedida exclusivo para mujeres, ¿no? Todavía no habían figuras masculinas, en todo caso por esos lares judacas, ¿no? Porque si habían cocinas respetables, eran figuras de chefs que venían de fuera, algún francés o algún italiano. Claro, ¿no? Claro. Realmente, pero no había. Y luego eso se cambió. Cambió rotundamente. Entonces, la visión de mi papá, cocinero era igual la chica que cocinaba en casa, ¿me entiendes? ¿No? La labor exclusiva de mi mamá, ¿no? Que lo atendía y estaba a su completa disposición. Entonces, no veía la figura de un cocinero en ese entonces, ¿no? ¿Habrá pensado que ibas a desperdiciar tu cerebro? Sí, obviamente. ¿Te decía eso? Voy a hacer un tratado del arroz con choclo, ¿no? Sí, claro. Habrá pensado, oye, qué desperdicio.
Pero, sin embargo, me dijo, oye, mira, te falta un año y medio para terminar tu carrera. Sigue, termina tu carrera y luego empieza lo que me estás, tu carrera de cocina. Sabio consejo, porque la acabé y fue una cosa muy linda, porque él justo estaba de presidente del Colegio de Abogados de Lima. Entonces, el día de la incorporación, él me incorporó. E hicieron todo un aparte diciendo que, bueno, pasó esto y ahora me iba a dedicar a la astronomía con esta estrella brillante que me concedía. Lindo. Y yo él me da mi cartón, la estrella de incorporación al colegio y yo se la devuelvo. Eso es todo para ti, ¿no? Entonces fue una cosa muy bonita. Wow. ¿No? ¿Cuánto extrañas a tu papá? Del 1 al 10, 100. Sí. Del 1 al 10, 100. ¿Qué tal respuesta, Rafael? Ya, corté. Buenas chispitas. Bien. Claro, de ¿sabes lo que pasa? Que siempre te quedan. Y a cualquier persona le va a quedar. Porque cualquier persona que se muere de improviso cuando lo puedes presumir con cierta telación, que era el caso de mi padre, que le dio una enfermedad que se lo llevó en un semestre. Siempre te va a quedar cosas que conversar, cosas que se las lleva y que no te las quedas tú y no las han conversado. ¿Pendientes? Obviamente, un montón de pendientes. ¿Cuál fue el mayor pendiente que no solucionaste? Para mí, muchos, pero por sobre todo, ¿qué pensaba él cuando realmente educaba a sus hijos? ¿Qué quería que fuesen? ¿No? Luego, ¿cuáles eran sus aspiraciones políticas? ¿Y por qué no regresó luego que había un ambiente, o sea, después del año 2000, que todo el panorama ciertamente se aclaró? ¿Por qué no volvió a la política? ¿Por qué? Porque esta herida no llegó a cerrar, ¿no? Porque hubiese hecho un muy buen trabajo. Totalmente, ¿no? O sea, totalmente. Además era un hombre decente. Hubiese acompañado a Alejandro con un gran whisky, supongo, que para comenzar. Qué irónico que es Rafael Osterling. Está bien, está bien. Sí. Pero bueno, nada, son preguntas que se te van. ¿Le preguntaste alguna vez por qué no regresaste? ¿Por qué no cerraste tu herida? Estaba muy dolido. Sumamente dolido. ¿Y tú entendías que habían cosas que era mejor no abrir? No, yo simplemente le expliqué y dije, su respuesta fue cauta, me dijo, de repente en el futuro, ¿no? Yo sabía que estaba sumamente dolido, ¿no? Porque le había costado muchísimo, porque él entra con Fernando Belaúnde como ministro de Justicia en el año 80. Y la primera encomienda que le da a Fernando es devolver los diarios a sus dueños. Entonces había que hacer toda una maniobra ilegal para poderle devolver la prensa. Los medios de comunicación, el comercio, correcto. A Ramiro Quesada, etc. Y bueno, boom, lo hizo y pudo. Lo hizo justo previamente al 28 de julio, antes de asumir como ministro de Justicia. Y ahí comenzó su carrera política, ¿no? Entonces, le tomó 11 años lograr ser presidente del Senado y, bueno, no lo pudo disfrutar, en otras palabras, ¿no? No pudo ejercer, no pudo hacer realmente carrera. Escúchame, y me acabas de decir, hay como pendientes esa gran pregunta, esa herida que no cierra, pero también saber qué quería él de sus hijos. Tu padre estaba mega orgulloso de ti. Yo lo entrevisté y estaba mega orgulloso de tus logros. Y no solo eres el hermano más público, ¿no? Si cabe esta palabra. Bueno, luego tu hermana Madeleine, que intentó entrar a la política, pero es una... Bueno, escribe, analiza, tiene sus columnas, etcétera, pero... Una mujer brillante. Y muy buena persona, además, pero... Extraordinaria persona. Pero de los Osterling, tú eres, pues, el rockstar, ¿no? O sea, si cabe la palabra. No, un poquito conocido, digamos. Eres conocido y eres muy reconocido. Y además, Rafael, de ti han hablado con tanto cariño los mejores cocineros de nuestro país. O sea, has estado con Virgilio. Virgilio ha pasado por tu restaurante. Es que Afino también, si no me falla la memoria, o sea... Pero Miguel, sí. Y
que ahora está tratando de reinventar la Rosa Náutica, ¿no? Me parece fantástico. A mí también me alegra esa noticia. Acaba de lanzar su nueva carta. Y todos ellos hablan con tanto cariño de ti, o sea, porque pudiste ser el típico cocinero con el ego desbordado, ¿no? Que finalmente acabas de decir algo tal real. Has podido largarte y decir, me voy de este país que no entiendo, y tú has dicho, no, yo quiero al Perú, yo me voy a quedar acá, y acá has hecho patria. Entonces, cuando me dices, no sé al final qué quería mi papá de sus hijos, ¿por qué piensas eso? Porque creo que hubo poca comunicación, ¿no? Conmigo sí hubo mucho más comunicación, pero creería, y con mi hermana también, pero pensaría que nosotros tres no hubo con la debida comunicación, ¿no? ¿Crees que fue un padre más silente en términos del afecto? Un poquito ausente. Comenzando la entrevista te dije cuáles eran de pronto un pequeño hándicap de ser, de tener un puesto político importante. Entonces tienes que dejar algo de lado. Sí, ¿no? Claro, y muchos dejan a la familia. Generalmente los que más la pasan, o sea, los que pagan la cuenta es la familia, ¿no? Un poco por la demanda social. Sí, no, te entiendo. Y la demanda pública también. Te entiendo, ¿no? Y cuando uno tiene un trabajo público, siempre la familia que está. Y eso lo has tratado de resolver o de solucionar siendo siempre un padre presente. Conmigo sí fue sumamente presente. Yo tenía largas charlas con él. Yo lo iba a visitar los días domingos y nos quedábamos conversando horas de horas, ¿no? Y la pasábamos bomba. Claro. ¿Y tú cómo eres como padre? ¿Una pregunta? Ay, Dios. Porque no sé. Uno resuelve, o sea, nudos también, a ver, ¿no? No hay una fórmula mágica. Pienso que hago lo mejor que puedo. Y ciertamente los veo a mis hijos que están bien. O sea, ¿eres un padre presente? Sí, podría ser mucho más presente, claro está. Pero ten en cuenta que nuestra labor como cocineros, teniendo restaurantes, es esclavizante. Total. Y muy demandante. Total. Entonces, hago lo mejor que puedo. Y lo mejor que le puede dar a tus hijos es estabilidad emocional, por sobre todas las cosas, ¿no? ¿Y eso sí les has dado? Hago lo que puedo. Me encanta. Me encanta. Pero escúchame, Rafael, qué importante es esto, ¿no? La estabilidad, o sea, la serenidad. A veces cuando veo a gente muy, no sé, pues, gente perversa, rabiosa, en verdad, gente mala, siempre pienso que seguramente no tuvo padres presentes, que no lo quisieron lo suficiente. O sea, los psicólogos lo han estudiado perfecto, ¿no? Claro. O sea, lo importante que es que el papá y la mamá estén al lado de... Sí, es sumamente importante. Y la educación y el debido respeto y la deferencia. Hay tantas cosas. Y revalorarse ellos, ¿no? Sentirse bien con ellos, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Tres, una de 24... una de 11 y otro de 8. 24 ya tiene tu hijo mayor. Hija, ¿no? Hija mayor, sí. Me muero. Ya estamos viejos, ¿ah? Lo siento, pero esa entrevista es un viaje. Ahí, te voy a enseñar. Es un viaje interior. Ya pasaste los 50. Sí. ¿Y qué tal? Bien. Sí. Con accidente de moto incluido. Yo creo que la llevas dentro, ¿no? Sí, pero con accidente de moto incluido, ¿no? Sí. Estoy acá y creo que tuve un ángel que me dio una última oportunidad. Porque yo tengo accidentes muchísimos. O sea, si yo tuviese que comparar mis tatuajes como cicatrices, estaría plenamente tatuado. ¿Qué accidentes graves has tenido? Hay muchísimos. Por ejemplo... que me puedas contar. Este último, lamentablemente es por el ritmo de mi vida, me quedé dormido en la moto y me estrellé contra un auto, que eso ha sucedido la quincena de junio. Luego, otro en diciembre también tuve, donde me loqué el hombro derecho y... ¿También te quedaste dormido? Me raspé y me hice muchas heridas. ¿También en moto? Sí.
Y luego una infinidad más, o sea, en bicicleta, me pasó con un camión por encima. Hay muchos, o sea, tengo una larga data de accidentes en todo caso. Estoy acá con vida y creo que esta vez la madurez y la sensatez han caído como un gran premio para darme la vida. Y no tengo una secuela permanente que tengo que agradecer, ¿no? ¿Has abandonado ya tus viajes en motocicleta? La moto no tiene la culpa la tiene uno. No, el bruto es uno, no la moto. Sí. ¿Qué tal respuesta? La moto no tiene la culpa. No. Es verdad, porque es verdad. Uno se puede si vas a mucha velocidad, auto, si vas cansado. Sí, pero tal cual. Si no respetas las normas. Así es, uno tiene la culpa. ¿Y qué pensaste cuando, bueno, te has fracturado la tibia y el peroné? ¿Qué? ¿Tienes costillas rotas? ¿Tuviste costillas rotas? No, tuve muchas heridas acá, una fractura en el dedo, una gran herida acá. ¿Estabas, era de noche, era de día? O sea, sí, fue golpe de 7:30 de la noche, pero... ¿Quién te auxilió? Los vecinos. ¿Y ya? Debe haber sido un encontronazo... muy aparatoso. Sí. ¿Y te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente, entonces... Aparte yo no sabía, y una de las cosas que aprendí es que el casco tiene dentro como una suerte de panal de acrílico. ¿De panal? No, sí, imagínate. ¿Ya? Imaginas un panal, sí. Una suerte de panal. Para proteger tu cerebro. Para protegerte la cabeza, que es lo que primero que tienes que proteger, ¿no? Y una vez que tienes un golpe fuerte, eso se quiebra. Entonces yo tuve que partir el casco a la mitad y botarlo a la basura para que no nadie lo use, ¿no? Pero bueno. Pero ¿y entonces estás tirado? Te hago esta pregunta porque vienen los vecinos. Yeah. Entonces, a ver, te pasa algo que hay una. El ser humano segrega una endorfina que segrega adrenalina que tú no sientes, ¿no? Es como si estuvieras en un estado de morfina. Porque yo oía mis heridas y ciertamente. La tibia era una fractura expuesta, ¿no? Entonces yo veía así como el cruce de espadas acá, y acá tenía una herida muy profunda, hablemos de unos 20 centímetros, donde se veía el hueso de la rodilla, ¿no? Pero yo no sentía. ¿Veías su rótula? Sí. Me muero, ¿y no sentías nada? No sentía nada. Solo sangraba. Entonces esto pasa, uh-huh. y luego te entra el dolor. A pleno. Pero mi primera reacción fue llamar a Pacífico. Pacífico se demoraba. Los primeros en llegar fueron los bomberos. Los bomberos llegaron a los 10 minutos y ellos fueron los que me llevaron al hospital. O sea, gracias, bomberos del Perú. Y les pregunto, o sea, ¿ustedes cómo reciben? O sea, dentro de la camilla, dentro del espacio, ¿ustedes cómo reciben dinero? ¿Cómo se sostienen? Porque yo sé que su labor es a beneficio, ustedes no cobran nada, es un acto ad honorem. Pero claro, uno sintiéndose que lo están ayudando, quiere donar, pero están prohibidos de recibir dinero. La única forma de recibir dinero es eso, a través de rifas, a través de tómbolas, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿cómo hace para mantener los pobres camiones cisterna de los bomberos o las ambulancias? Escúchame, ¿de eso hablabas en la ambulancia? Pues claro. Porque bueno, no. O sea, si han tenido la respuesta casi inmediata, bueno, hay que saber cómo sostener eso, ¿no? Pero perdóname, eres un hombre que trabaja bien. No, de acuerdo. Y yo entiendo que, o sea, te conocemos tantos años, Rafael, y ya, esto me queda clarísimo que esa es una gran preocupación y que mucho más si es que ellos te apoyan. Pero no te dolía nada, eres un hombre de acero. No, ahora sí soy de acero porque tengo una fractura acá, tengo otra fractura acá. Pero bueno, nada. Escúchame, yo recogí a mi sobrino en pandemia era. Bueno, por ahí, que se accidentó en una moto también. Uh-huh. Y bueno, llamaron a su hermana, a mi sobrina, qué sé yo, y le dijeron que estaba tirado en el piso, igual que tú. Uh-huh. ¿No? Tenía también, bueno, de milagro no ha perdido la pierna igual. Pero cuando yo llegué, él lo único que hacía era gritar de dolor. Uh-huh. Y por supuesto, él no se acuerda ni siquiera el trayecto a la clínica. Él solo gritaba y me decía, tía, ayúdame. Y yo veía todo, ya era una... Ya, ¿y tú no sentías el dolor? No, porque hay un shock nervioso. ¡Qué impresionante!
Sí, pero creo que es algo, una reacción probablemente universal de los seres humanos, ¿eh? No creo que sea particularmente mía, la verdad. Bueno, pero mira, te estoy contando dos reacciones. Mi sobrino, que solo chillaba de dolor y le dolía demasiado porque tenía todo esto también mal. Ha estado no sé cuánto tiempo con las muletas y bueno, claro. Tú ahora eres un hombre biónico, estás caminando. Y tú, que estabas hablando de quién les apoya, o sea, estás haciendo política en la ambulancia, por Dios santo, que te das cuenta de las dos reacciones, ¿no? Sí, por supuesto. Y pensaste que, o sea, mi sobrino siempre lo ha pensado, que se pudo quedar en ese accidente. Claro. Y ha pensado mucho sobre su vida. ¿Tú también? Sí. Si no aprendes de esta, eres un retardado y te vas a morir pronto. Pero sí, tienes que aprender. Recapacitas y en mi caso he bajado un par de cambios, ¿no? Sí. ¿Has bajado las revoluciones? He bajado las revoluciones y empecé a revalorar, porque si me hubiese muerto, pues hubiese dejado la vida a la mitad. Hay mucha gente que depende de mí, y ya no hablo directamente de mi mujer, de mis hijos, de allegados en primer orden, uh-huh. sino hablo de mis trabajadores, que yo también me doy por ellos, ¿no? Y que son parte de una gran familia. ¿Con cuánta gente trabajas? Hoy por hoy debemos ser como unos 240. O sea, multiplícalo familiarmente. La gente es un volumen importante, ¿no? Y cuando has estado en la clínica, estuviste internado, imagino, varios días. Sí. ¿Ya? ¿Y qué pensabas? Así, cuando ya estabas solo, cuando ya no estaba tu mujer, cuando no estaban tus hijos, cuando no estaba nadie. ¿Qué pensabas de tu vida? Ser un agradecido. Ajá. Por supuesto, un bendecido. Ah, no, por sí. Esto yo lo tomo bien. Uh-huh. Gracias. Y de ahí saca la lección. Pero siempre has sido un hombre agradecido. Sí, claro. Por supuesto. ¿Por qué vives en gratitud, Rafael? Ay, mira, no me falta nada. Uh-huh. ¿Cómo no voy a agradecer? Sí, puedo sonreír, tengo una familia linda, tengo unos trabajadores hermosos, va bien el restaurante, a pesar del clima de crisis que vivimos. ¿Cómo no voy a ser agradecido? Vivo en este país hermoso, que te da tantas cosas por hacer. Hay tantas cosas que dar, no estamos en un cantón suizo. Estamos en el Perú. Pero desde que te conozco, desde que te he entrevistado por primera vez, siempre he visto gratitud en tu alma y en tu verbo. O sea, siempre has estado agradecido con la vida. Ah, sí, por supuesto. Soy un eterno agradecido. Y por darme tantas oportunidades, debo tener un ángel ahí que me cuida, que me saca. ¿Te viene de casa? Porque claro, hay gente que podrá decir, voy a ir a la pausa, pero sí quiero escuchar tu respuesta. Podrá haber gente que dirá, bueno, pero es que Rafael tuvo todas las oportunidades del mundo, no ha tenido carencias, ¿me dejó entender? Sí. En fin, ya todo lo que puedan opinar. Pero también hay mucha gente que tiene dinero, que nace con oportunidades y todo, y que vive renegando y que vive agriamente y que le va muy mal después. Entonces, ¿de dónde viene este alma tan, no sé, tan feliz? Fernando Sabater decía algo muy importante. Hay cosas que nosotros no podemos elegir. No podemos elegir nuestra familia, no podemos elegir geográficamente dónde vamos a nacer, ¿no? Cómo nos van a educar, etc. Pero después sí podemos decidir, ¿no? Y yo he tenido la fortuna, y agradezco a plenamente conciencia, de haberme formado humanamente, en todo sentido. Y eso es lo que siempre me da conciencia de ser quien soy, ¿no? Eso es. ¿Y quién fue el mayor formador de tu humanidad? Te falta agua. Ahora vamos a llenar tu agua. ¿Tu mamá? ¿Tu Pienso, papá? Sí, probablemente mis padres. Ya. Y luego la formación humana que he tenido alrededor de mis compañeros. De amistad, porque eso también los eliges, ¿no? Y mi vocación de humana que me hizo derivar al derecho, ¿no? Que te da una gran base humanística. Sí. O sea, no elegiste el derecho por esnobismo.
porque había que ser... No, como, yo creo que todo... Porque había que heredar el estudio del padre. La vida se sostiene en el derecho. No, yo no te puedo agredir, ese es un derecho que tú tienes, no es inviolable. La vida gira alrededor de las normas, del derecho, de la civilización, del, ¿no?, el civismo. Entonces, es la base de donde todo se construye. Entonces, por eso estudié derecho, ¿no? Y eso te da un amplio conocimiento para seguir cualquier tipo de carrera, ¿no? Y obviamente, yo como yo iba a ser diplomático, la que mayor fundamento te daba es el derecho. Los abogados siempre dicen que cuando un chico comienza a estudiar derecho, el mundo cambia para siempre. ¿Es verdad? Sí, claro. Sí. Toda la visión que tienes alrededor cambia mucho. Además, su capacidad de análisis es mucho mayor. Tu capacidad de síntesis también, la sinapsis que puedes tener cerebralmente. Todo cambia. Para bien. Hoy tienes, 53. Sí. Sí. ¿Qué es lo que más agradeces hoy, Rafael? Número uno, estar vivo. Ok. Number one. Eso, okay. Eso es como, lo lograste. Llegaste a los 53. Dos. Y luego, haber formado una hermosa familia, ¿no? Con unos lindos hijos. Y haber formado una gran familia, que son todos los trabajadores que están dentro del restaurante, ¿no? Dentro de tus tres en Lima y dos afuera, ¿cinco? Así es. Cinco restaurantes. Y haber formado brazos derechos que son como mis hermanos, ¿no? Que son los que continúan el... No, tu legado. No me voy a... Dilo nomás, mi legado. Pero... Es horrible. Pero bueno. Debe ser complicado, ¿no? Porque en verdad has hecho un legado. Es bonito. Sí, porque, a ver, sí. El legado se habla cuando uno ya ha fallecido. Bueno, no, generalmente no se habla en vida, ¿no? Yo más diría que es una formación de pensar, ¿no? Es un lineamiento de ver la vida, ¿no? Y tratar que todos un poquito estén contagiados de ese entusiasmo también, ¿no? Yo generalmente cuando entrevisto a la gente que va a trabajar en los restaurantes, digo, lo primero que tiene que pasar es que tú vengas contento al trabajo, vengas motivado al trabajo. Si no, no podemos construir nada, ¿no? Ese es el principal pilar, ¿no? Y que estén contentos, porque el estar contentos laborando, ¿no? Eso te hace poder formarlos, te hace poder incentivarlos a que sigan creciendo, a que se metan en estudios, a que se desenvuelvan bien con sus compañeros, que se desenvuelvan bien con los clientes, etcétera, ¿no? O sea, tú eres una persona convencida de que todo se consigue con miel y no con hiel. ¿Ah? Mucha miel, me baño en miel. Claro, pero deben haber días en que te levantas y todo lo ves oscuro. ¿Cómo solucionas? ¿Cómo cambias el chip? Muy pocas veces, no te quiero decir que es un canto de alegría, no, soy un ser humano, punto. Bueno, soy sumamente estructurado. Entonces, lo primero que hago al levantarme es leer las noticias. Entonces, ¡boom! Es un bajón hacia abajo. Y que luego deporte, ¿no? Entonces, después de leer noticias, haces leer deporte. Noticias para votarla. Para votar, ya, todo okay. Lo recibido. Y imagino que lees política y todo. Ya, yo puedo imaginar tus lecturas. Sí. Ya. Y luego corres. Y, okay. Y luego hago natación o corro. Nada, no, corro. O okay. Nada o corro. Pero, ya. Todos los días. Entonces, es como una estructura que me toma la primera hora y media del día y que no. ¿Y desde chico haces deporte? Sí, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque fue mi formación. ¿Pero por qué es importante hacer deporte? Porque te estructura, te da formación, te da disciplina. Siempre. Eso, bueno. Sí, claro. Buenísimo. Hoy en día ya nos tenemos, o sea, si bien hay genios en distintas profesiones, pero no hay el genio espontáneo. No existe eso ya, ¿no? Todo el genio espontáneo se tiene que educar, tener una estructura, tener una disciplina, ¿no? O sea, cuanto más tenga eso, mayor su creatividad, mayor su... la elaboración que va a tener a lo largo de los años. Me encanta. No hay genio espontáneo.
todo hoy en día ya no. Todo es consecuencia del trabajo, de la disciplina. Desde hace mucho, yo creo. ¿Eh? Estamos hablando desde el siglo XIX, diría yo. O sea, si vamos a replicar el genio de genios del Picasso, ¿no? Fíjate la cantidad de producción que tiene. ¡Buah! ¿No? Mario Vargas Llosa. Sí, claro. O sea, boom, estudioso, catedrático, hace leyendo, escribiendo, ensayos, leyendo, escribiendo. Sí, poesía, sí, claro. Todo, pero sumamente didáctico, ¿no? Y ahí entonces tu estructura, leer, hacer deporte. Leer noticias, sí, en distintos medios, ¿no? Y después, sí, claro, para sacar tu propia opinión. No, redes sociales, nunca. No, no te contaminas. No. Muy bien. No. Claro. Pero tú también has estado en redes sociales. El Comercio, La República, El País, El Figaro. Está bien, Atlántico. Está bien, pero tú también has estado en redes sociales. No uso redes sociales. Entonces el Rafael Osterling que pidió... Ah, no, es las redes sociales, el Instagram propio de cada uno de los restaurantes, yo no lo manejo. No. ¿No lo manejas? Yo no lo manejo. Yo puedo dirigir a un nivel estético. Ok. Que es lo que se o sea, quiere. Tú no estás ni tuiteando ni instagrameando, tú no estás perdiendo tu tiempo. No sé si perder el tiempo. Rafael, a veces se pierde demasiado tiempo. Yo lo sé, pero yo no lo hago. Pero sí hay que dar información para saber, para el público que está metido dentro de las redes sociales y que quiere saber algo de restaurante, en dónde está parado, qué está, es lo nuevo que está ofreciendo, cómo está ambientado, etcétera. Está bueno que pase esto, ¿no? No sobresaturarlo. Pero tú no estás contaminado, ni tu ego está desbordado, ¿no? Tomándote selfies, ni... No lo necesitas. No. Si hubiese una última cosa que fueras a hacer antes de morirme, más al fondo estaría esa. Claro. Sí, yo respeto mucho mi vida privada. Sí. No la ofrezco al público. Es una cosa que le doy demasiada importancia y mucho valor, ¿no? Me encanta. Pues la esencia de la libertad, ¿no? Sí, claro, claro. No, pero aparte no te contaminas. En las redes hay tanta rabia, tanta... Sí. No sé, a veces digo, ¿qué les pasa, no? O sea, yo estoy en Twitter porque tengo que leer las plataformas y en fin... Pero hay momentos en que digo, ¿en verdad qué le pasa a la gente? No, a veces es una especie de relleno sanitario de todas las penurias psicológicas que pasan a los seres humanos. Se les dio voz y ahora. ¿Cómo bajas el volumen? Claro, Humberto Eco decía, ¿no? Bueno, tú te puedes charlar con un borracho como antes, ¿no? En un bar, ¿no? Pero ese borracho tiene voz y lo pueden escuchar miles. Ups. Claro. Ya, entonces, no redes sociales... Lees periódicos ya, y lees de todos los tipos para que me parece maravilloso para ver todas las tendencias y tener además tus propios juicios. ¿Y después qué haces en tu estructura? Y después a trabajar, obviamente. Claro, y después inmediatamente a trabajar, sí. ¿Desde la mañana? Sí, claro. O sea, tú eres el cocinero que siempre va a estar en su cocina. Ese es el secreto de tu éxito. Hoy por hoy me toca dirigir mucho. Estás en cocina, pero estás en todos lados. No soy el hombre que está en una posición enfrente del fuego hoy en día, ¿no? Estoy un poquito de todos lados. Entre claro. las cocinas. Antes has estado claro. en esa posición. Sí, durante claro. muchísimos años. Obvio. ¿Y qué ha sido lo más difícil de esa posición? ¿Cuántas veces te has quemado, te has cortado? ¿Cuántas veces has dicho, Dios mío, qué hago acá? Tantas como los choques. Pensaría que lo más difícil ha sido... cuando vivía en tiempo que transcurrí fuera, ¿no? Y tragar sapos, porque tragaba sapos y los tenías que soportar para aprender, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿qué sapo ha sido el más intragable? Pero que te lo tuviste que hacer. Que te denigren, ¿no? Por tu nacionalidad, por sobre todo fuera, que hoy por hoy ya no pasa tanto, ¿no? Y que vulgarmente usen a beneficio eso, ¿no? Entonces yo he estado en restaurantes que he entrado a hacer prácticas ya con un título bajo la mano y he estado 3 meses limpiando, ¿no? Trapeando, limpiando,
pero no limpiaba así, porque yo veía que avanzaba con el trapeador y ¡pum! Botaban una salsa, ¿no? ¡Eh, peruviano! Decía, no, oye, peruano, mira, te arresté bien, comía sapos, ¿no? O sea, o te dejaban todo adrede, extremadamente sucio, ¿no? Y tú tenías que callarte la boca y a seguir limpiando hasta que pudieras eventualmente ganarte una posición y entrar como un practicante, ¿no? Entonces eso, ¿no? Entonces, cuando uno pasa esto, que hoy día generalmente ya no lo pasan, pues, ¿no? Ni los millennials, menos aún la generación Z, ¿no? Porque ya no tienen esta capacidad, pues, de tolerancia. Los Z no aguantan nada, ¿no? No, no aguantan nada. Y aparte, muchas veces lo sienten como que ya lo saben, ¿entiendes? Entonces, no. Tienen que aprender. Hay una larga... Claro, esa es mi generación, ¿no? La que emprendió a pulso, a fuerza. Y valoras, eso es lo que te ayuda, es a valorar cualquier tipo de posición que tengas dentro del restaurante, porque todos son valorados y todos son respetados, ¿no? Mm. Tengo muchas cosas que preguntarte, pero de verdad tengo que ir a la pausa, si no, mi director nos va a freír a los dos. Freír a los dos. Escúchame, me encanta que estés en el programa. Muchas gracias. De verdad, y me encanta escucharte. ¿Cuál ha sido la frase? Que no hay genio espontáneo, ¿no? ¿Cómo era la frase? No hay... Ya no hay genios espontáneos. No hay genios espontáneos. Ah, no, yo me voy a quedar con esa frase para toda la vida. Es absolutamente cierto. Si imaginaran por ventura lo mucho que ha trabajado Rafael Sterling para llegar a donde está, creo que nadie lo podría creer. Así que regresamos con él. Muy bien, estamos entrevistando a Rafael Ignacio Jorge Sterling Letts. Me encanta su nombre. Vaya redundancia. Ya sabemos que prácticamente todos fueron por agradecimiento, ¿no? Todos los nombres. Sí. Mira, desde ahí te marcaron en la gratitud. ¿Te das cuenta? Sí, claro. No, porque es un lío poner tres nombres. No. Nunca te alcanza para ponerlos. Pero desde que te nombraron, era en agradecimiento a algo. Ah, me parece maravilloso, te marcaron. Sí. Escúchame, ¿y a qué plato tuyo le estarás eternamente agradecido, hablando de gratitud? ¿Cuál es esa receta que tú dices, si es que con esto despegué? Yo pensaría que hay unas conchas a la brasa, ¿no? Uh-huh. Que son con una mantequilla de limón, con ajo crocante, que tiene que soya, un poquito de miel. Clásico tuyo, ya. Que las hice en el año 97, pues yo vine al Perú finales del año 96, justo para la toma de la embajada. De la embajada. Sí. Es. Lindo. Muchos capítulos de tu vida marcados por... Sí, sí. Justo llegué, me acuerdo que a los días sucedió esto. Fue en diciembre, como en 20 y pico de diciembre, por ahí, del año 96. Y me quedé todo un año como chef del restaurante La Gloria. Y ahí las hice, ¿no? Por primera vez. Y probablemente... Ah, ¿tu primer momento fue siendo chef de La Gloria? Perdóneme. ¿Tu primera incursión en Lima fue siendo chef de La Gloria? Como cocinero, sí. Ah, esa parte me había perdido ya. Sí, y me fui 3 años, volví, me voy en el año 94, vuelvo en el año, perdón, casi 3 años, y estoy con Oscar Velarde, que me toma como chef de la restaurante de La Gloria, estoy un año ahí y luego... Y ahí surgen las conchas. Y ahí surgen las conchas, así es. Y es un plato emblemático porque están en la carta del restaurante Rafael. Sí, claro. Y el restaurante Rafael no es un mongo de pavo, o sea, tiene 23 años ya. Y qué bárbaro. Y es uno de los platos que probablemente... Pero no lo vas a poder sacar nunca. Ha sido más replicados, ¿no? Y me parece muy bien que un plato persista con plena actualidad después de 26 años, es un wow. Rafael te dio todo, ¿no? Rafael fue un... Te dio la reputación, te dio tu sello personal. O sea, con Rafael demostraste que el cocinero tiene siempre que estar en la cocina. ¿Para qué no? Para que su hijo crezca, progrese. Sí. Que no te puedes echar con la fama a la cama. No, es el amor a la profesión, por sobre todo. Y cuando uno tiene el amor a algo, lo respeta.
¿no? Y eso es, el debido respeto es estar en la cocina para sacar tus platos. Claro, y nunca estuvo en tu cerebro esta idea de que, bueno, ya he triunfado, voy a abrir un Rafael más grande. No. Gracias por la pregunta. No, voy a hacer Rafaelitos por todo el mundo. No. No, yo no soy un hombre de franquicia. Los restaurantes que hago generalmente tienen una personalidad propia cada uno, ¿no? Y una propia identificación. Porque probablemente el mercado, que es el restaurante de cocina peruana que tengo, probablemente él ese hubiese podido ser de pronto el más idóneo a sacar, pues a poderse replicar, ¿no? A sacar una franquicia en todo caso, ¿no? Y bueno, ahora está Rocco, ¿no? Ahora está Rocco, que es italiano. Que no he ido, tengo que ir, es un pendiente mío. Está y con me la han alfombra dicho, roja pendiente. Por favor. Y me han dicho que vas a abrir un restaurante que se va a llamar Picnic o algo así. Así es. ¿Eso frente a Cosme? En Twitter y Varela. Y ya, ¿y qué va a ser Picnic? ¿Vamos a ir a hacer Picnic literalmente? Me encantaría, sí, no hay sillas ni mesas. Vamos todo. A jugar a la... ¿no? Hay mantelitos. ¿Te imaginas? Sí, un jardín. Sería divertidísimo. ¿Pero qué va a ser sí, Picnic? Tendría poco público. Picnic viene a reemplazar a un restaurante que yo tuve en el centro de especialidad que se llamaba Félix. Ok. ¿No? Que era... si se puede decir cocina de mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces es cocina fácil, ¿no? Donde se mezclan un poquito de ensaladas, un producto de mercado preparado con una muy buena técnica, pero de forma sencilla. Todos son platos sencillos preparados con muy buena técnica. Y rápido. Así es. Claro. Uh-huh. Entonces, me queda claro que vas a seguir abriendo y quedándote aquí, porque tienes ya dos restaurantes en Colombia y por supuesto que también han sido galardonados y también súper premiados y me parece maravilloso. ¿No descansas, Rafael? Por supuesto que descanso. Si no descansaría, estaría bajo tierra. O sea, has aprendido a delegar. He aprendido a delegar y me haces una pregunta, ¿de qué estás agradecido? Y aparte de estar vivo, ciertamente, es... haber podido conseguir rodearme de gente muy querida, muy eficiente y brillante, sobre todo espléndida gente. Entonces tengo brazos derechos varios que son gente maravillosa a la cual adoro, ¿no? Y los trato como hermanos. Bueno, y uno de tus brazos derechos es el que abrió Siete, ¿no? Ricardo Martins. Claro, mi socio. Sí, que es tu socio, ¿no es cierto? ¿Fue uno de tus brazos derechos? Sí, estuvo como chef en el restaurante sí, de Rafael, claro, y fue Ricardo, chef en el restaurante sí, de Félix. Entonces, ¿eres de las personas que también impulsa al otro? Siempre. Siempre hay que darle alas. A ver, dame esa teoría, porque generalmente está esta espantosa idea de que el enemigo de un peruano es otro peruano, pero en tu caso nunca ha sido así. O sea... yo he visto tu alegría genuina cuando, por ejemplo, Virgilio, que ha trabajado contigo, ha ganado premios mundiales, ¿no? Ahora es considerado el mejor cocinero del mundo, ¿no es cierto? Y jamás he visto en ti un atisbo de que, ay, qué horror, ni qué envidia. No, no, al contrario. Entonces, ¿por qué hay que ayudar al otro a brillar? ¿Por qué? Para comenzar, plenamente orgulloso de la labor de Virgilio, de su linda y maravillosa trayectoria. Aparte, ha sido sumamente persistente, ha luchado contra todo. Porque poca gente recuerda cuando estaba en su restaurante en Miraflores, que se la hacían a Chinito Cuadrado. Y ahí, estoico, logró sobreponerse con todas las de la ley y sacar su restaurante adelante y ganarse el primer reconocimiento a mejor chef del mundo. Me acuerdo, las peleas con Sandra. Me orgulloso de él, o sea, me parece lindísimo. Aparte, lindísimo para el Perú, para cada ciudadano peruano. O sea, Virgilio va a decir, tomen, por favor, no es para él, es para todos. Todos tenemos una partecita del reconocimiento de Virgilio, obvio. Y, a ver, hoy por hoy, antes diría así, qué redundante, pero bueno, décadas atrás, cuando uno entraba en la cocina, el cocinero pues era lleno de secretismos, no te daba ningún tip de lo que hacía, no se escondía, ¿no? Y eso hacía que el cocinero pues no desarrollara una personalidad propia, no aprendiera del resto, ¿no? Porque todo
si tú trabajas en colaboración, cuanto mayor sea tu espacio de amplitud con tus distintos compañeros de profesión, mayor va a ser tu conocimiento y mayor va a ser tu beneficio, por sobre todo. Y el beneficio del resto, porque cuanto más se beneficia el resto, mayor te vas a beneficiar tú. Entonces, todo ese tabú se rompió. Entonces, lo que uno hace es apoyar al resto constantemente, ¿no? Y darles a la libertad, ¿no? Y eso es lo que yo constantemente con mi equipo, que considero a mi equipo, todo el restaurante, cada uno de los trabajadores del restaurante, ¿no? ¿Pero por qué crees que hay gente que acapara información, que acapara conocimiento, que acapara poder y no lo distribuye? Por inseguridad. Ciertamente por plena inseguridad, porque no se sienten capaces ellos mismos de crecer y saber un poquito romper ese tabú que tienen, ¿no? Entonces, puedo decir que tú sabes que brillas y también te gusta ver brillar al otro. Pero por supuesto, si el resto no brilla, no brilla uno. No, obvio, creo yo, claro. Muy bien, vamos a la pausa. Hay una pregunta de rigor y me la contestas de saque. ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida? Milagro, estar contigo acá. No, ya, es de la respuesta que esto. Sale. Sí, sí, de verdad es un milagro. He logrado que, eso sí puedo decir, he logrado con perseverancia, insistir en su agenda y te agradezco. Ya, pero ¿cuál ha sido el milagro de tu vida? ¿Crees en Dios, Rafael? No, soy agnóstico. Ya, perfecto. Pero igual siempre hay cosas inesperadas que pasan en la vida de uno. Ah, por supuesto, creo en una energía del universo. Ya. Si me tuviera que asemejar a algo, probablemente elegiría el budismo, ¿no? Ya. Y si tuvieras que dar una respuesta que se asemeje a la pregunta que te estoy dando, ¿cuál crees que ha sido el milagro de tu vida? ¿Qué me dirías? Mira, primeramente es estar vivo. O sea, no lo digo en broma. Porque ciertamente he sufrido muchos accidentes en mi vida y estoy acá. Entonces, eso lo considero un milagro. Y el otro milagro, diría yo, es haber podido lograr todo lo que he hecho. ¿Qué has querido? Hay ciertas cosas que no se te van a dar, ¿no? Y probablemente sean lecciones de vida que uno debe aprender y ser... A echar la cabeza y decir, no, hay ciertas cosas que no se te van a dar. Pero luchas, te esfuerzas y tratas de conseguirlas siempre, ¿no? Entonces, ese es otro de mis milagros. Muy bien, vamos a la pausa. Después del receso vamos a hablar de las cosas que no se dieron en la vida de Rafael Osterlin. Ya venimos. Entrevistando al reconocido cocinero, chef peruano Rafael Osterlin. ¿Te gusta que te digan chef o cocinero? Me gusta que me digan Rafael. Rafael. Ok. Y... En la cocina sí te dicen chef, por respeto, ¿no? Sí, chef. Cuando uno canta las comandas, te dicen sí, chef, porque... ¿Cómo que? A ver, explícame cómo que cuando uno canta las comandas. Cuando llega una comanda a la cocina, un pedido de alguna mesa, no canta la comanda. Quiere decir, se la cantas a los cocineros, que es lo que tiene que salir. ¿Quién canta? El chef. O el primer cocinero. Sí. Por favor, recreemos. Ilustra. Yo soy la primera, ilústrame. Yo soy la primera cocinera. No, ¿Tú qué dices? Y eso viene del francés, ¿no? Que dice oui, chef. ¿No? Entonces, sí, chef. Para saber que te han escuchado y que después, cuando... uno vuelve a repetir la comanda ya para que salga, no hay excusas de que uno no te escuchó. ¿Me dejo entender? Sí, claro. Aparte, el sí, chef, hace que todo el mundo reaccione. Y si uno se atontó un poquito, sí, chef, ¿qué? Ah. ¿Entiendes? Escúchame, y ya. Bueno, a ver, tú que te conoces, dime en este momento un plato. ¿Arroz con pato? Ya, tú dices así, cantas, sí. Arroz con pato. Llega un arroz con pato. Llega y yo tengo que decirte, sí, chef. Y sí. Todos tenemos que decir, sí, chef, o sí. Solo no, yo que lo voy a preparar. No, todos. Todos. Ah, todos. Todos. Pero ¿y quién decide quién prepara? Hay un responsable de preparar ese plato. Claro.
O sea que la cocina es una verdadera sinfonía. Hay uno que está en los timbales, luego, el otro está en el... Repites la comanda y dice, ¿cuánto para ese plato? ¿No? ¿Cuánto para esos platos? Yo tres, yo dos. ¿Qué es yo tres? ¿Dos minutos? Sí. Yo tres, yo dos. Ya, dale, tres, boom, va. Entonces todos se alinean a los tres minutos. ¿Me dejo entender? Probablemente uno demore cinco minutos, entonces siempre te vas un poquito al que tarda más tiempo. No sé y sí, sí, sí. Y el chef es el director de esa orquesta. Sí. ¡Ah, qué maravilla todo lo que está pasando en la cocina! Porque, claro, uno va, se sienta y pide lo que te provoca y a veces sientes que se están demorando un poco, ¿no? Eres un director de orquesta, diriges una sinfónica. Si alguno de estos músicos... Falla. Por llamarlo así, estos cocineros, te falla, vino de un mal día, te falla todo de la cocina, por eso se irradia, ¿no? Por supuesto. Entonces, por eso vuelvo a repetir que es tan importante... Ir a trabajar con alegría. Llevar el trabajo con energía. Claro. Y la parte humana es incondicional a la labor que estás haciendo, ¿no? ¿Qué? No sabía eso, que el chef cantaba la orden. Sí, claro. ¿Y con cuántos cocineros normalmente se trabaja en una cocina de un restaurante como Rafael, de gran categoría? ¿Cuántos cocineros hay adentro? Probablemente el estándar sean 12 cocineros. ¿12 cocineros? Ah, wow, Rafael. Mm. Ah, no, yo soy un ignorante total. Yo pensaba que tú estabas cocinando todo y que tus asistentes te estaban ayudando. Estoy en nada. Claro, yo tenía la olla y yo pensaba... échame el aceite. No, sí. No. Yo pensaba que alguien estaba cortando la papa, el tomate y que tú ibas dirigiendo, pero no, hay cocineros y tú estás... Claro, eres el director. Mm. Gracias. Qué increíble. Claro, y para eso todos saben cómo es tu receta. Ah, por supuesto. Por supuesto. No, es que perdón, sí, claro. Es desde mi ignorancia. Discúlpeme, no, señor. Tienen que saberla. Y si no fallan en algo, se acercan con lo que he preparado y le dicen, está bien el camino que estoy siguiendo. ¿Me dejo entender? En ese mismo momento te preguntan. En ese mismo momento. Ya. ¿Te ha pasado de que te han devuelto un plato y te han dicho, por horror, qué es esto? ¿Qué son estas conchas? Algo así, ¿no? Por supuesto que te va a pasar que sale dinero. O sea, obviamente te va a pasar que alguien te va a devolver el plato. O sea, nosotros como tratamos de satisfacer a todo el mundo, pero eso es ilusorio. Pues nunca vas a tener 100% de satisfacción con todos los comensales. Además, cuando un comensal entra a un restaurante, que ciertamente pasa a otra atmósfera para sacarse los problemas que tiene del día. Sí, claro, sí. Llega con un humor, llega con un día encima, llega con ciertas cosas que tiene de casa, del trabajo, etc. Y esa carga se puede desplazar dentro del restaurante. Claro. Entonces, uno no... ¿Qué es lo más alucinante que te ha pasado en un restaurante tuyo? Que tú hayas dicho, no puedo creer que esté pasando esto hoy día, esta noche. No sé, no. Bueno, si quieres me cuentas alguna anécdota de algún presidente, ya no importa, pero algo que tú hayas dicho, porque hay varias anécdotas, ¿no? De Toledo me en tu encanta, restaurante. Me encanta. ¿Sabes a dónde estoy yendo, no? Pero bueno, si puedes contar lo que sea. Ay, a mí me encanta esa anécdota. Eso es el año. Eso es el 2000, junio de 2001, si me recuerdo, porque. Toledo era un asiduo. A Rafael, iba mucho a Rafael. Sí. Todos lo sabemos, sí. Sí. Le gustaba a Rafael. Me encanta. Y la leyenda urbana es que nunca pagaba la cuenta, ¿no? Pero la leyenda urbana es que no pagaba la cuenta. No, cuando su gran amigo Balsky, ¿no? ¿Ya? Él pagaba las cuentas. Ya. Yeah. Él no. No, Claudio era. Ya, ok. Muy gracioso. Y está esta noche en particular que estaba en esta mesa tomando, perdón, eran las 2 de la mañana y seguía chupando, ¿no? Y Alejandro no se había dado cuenta, claro, él estaba de verdad que se va a dar cuenta, que había un montón de periodistas alrededor. No, y que se hacían los boludos ahí tomando, ahí una cervecita. ¿Y por qué ¿no? habían tantos periodistas? Pues había pasado la voz, pues. Ah, ok. El cholo está en Rafael, claro. Y todos llegaron. Y tenía su botella encima de la mesa, ¿no? Entonces, Paco Sansevieró, hoy día gerente de la librería El Virrey. Tremendo entonces, personaje. Periodista del comercio. De la revista Caretas. Ah, estaba en Caretas, ya. En aquel entonces estaba en Caretas, ¿no? Me pregunta, oye, ¿tú crees que me puede acercar? Me dice, anda nomás, Paco. Entonces, Paco dice, señor presidente, ¿no? Sí,
¿Me puedo sentar? Por favor, y no me diga paciente, dime Alejandro. Entonces Paco ya entra en confianza después de un par de tragos y Paco le dice, Cholo, y pues vamos a poner el tablero a trabajar. Y el Cholo se para y dice, vamos a poner el tablero a trabajar. No, Cholo, encima de la mesa, le dice. Y el Cholo se sube encima de la mesa. Vamos a poner el tablero a trabajar, ¿no? Así como Tupac Amaru y ¡pum! Salen todos los periodistas y ¡pum! Le toman una foto. Una genialidad, una genialidad. Nunca más regresó a Rafael, qué pena. Lo extrañamos. Teníamos fe en él, ¿no? Entonces, yo tenía toda la fe en Alejandro. Pero bueno. Me han contado esa anécdota tantas veces, pero primera vez que tú la cuentas, o sea, ah, no, fue así, que dijeron. Bueno, o ir hacia Paco. Paco Sansevier es demasiado gracioso. Yo lo conocí en el comercio, claro. Pero se trepó a la media y así fue la foto. No, y después creerla. Vino Fernando Vivas, me acuerdo, a tratar de sacarme algo de chisme. Y yo le dije, no, Fernando, está todo bien, dejémoslo ahí. O sea, ya suficiente. O sea, ahora ya va han pasado mucho. Yo no quiero. Claro, y él era presidente. Recibir ni una represalia. Obvio, Alejandro, obvio. Al contrario, pero... que me invita el Melody, donde quiera. Rafael. Alan fue, fue a Rafael. No, nunca. No. Y si yo tengo que decir algo así transparente, sí. Yo, a una única persona que le tenía prohibido el ingreso era Alan García. ¿Le tenías prohibido el ingreso? Sí, yo decía que si va Alan García al restaurante, por favor le dijera que las mesas todas están reservadas. Que ¿por qué? Mira, la verdad que hizo tan pésimo gobierno a los 5 primeros años con tanto descaro y con tanta insolencia. Ya, ¿no? Y Rafael ya. ¿Por qué insolente? Sí, claro, era joven, pues, ¿no? Insolente y además sí, de... Sí, pero... Pero su segundo gobierno, digamos, que se reivindicó. Perdón, el segundo gobierno fue fantástico, maravilloso. Ojalá se repitieran eso eternamente en el Perú. Sí. ¿No? Pero tú dijiste, le prohíbo el ingreso a Alan García. Sí, porque ciertamente no lo podía tragar, como muchos peruanos, no podíamos tragarlo. Perdón, nos dejó con una inflación y sí. El sendero luminoso tocando terrible, los terrible. De las casas. Sí, quedé claro. O sea, perdón, hiperviolencia, hiperinflación, hiper todo. ¿Cómo lo va a agarrar? ¿Y esa prohibición corrió también en su segundo gobierno? No, el segundo gobierno, no, vamos. El segundo gobierno es un gobierno fantástico. No, pero ¿ya podía entrar a Rafael? Sí, pero Alan era muy reservado. Alan no se iba a exponer a ese tipo público. Aparte, yo también, si fuese presidente, me recataría. Tú no irías a Rafael. Yo no iría a ciertos restaurantes. Iría a un perfil mucho más bajo. Claro. Escúchame. Claro. ¿Cómo Toledo hizo eso? Por Dios. Porque así eras. Estaba un poquito... Es al que... Toledo lo elegimos por la marcha de los cuatro sur. Sí, claro. Sí, obviamente. No, ya, de acuerdo. Y fue un reconocimiento a la insistencia para poder derrocar un gobierno dictatorial como el ejercía sí. Alberto Fujimori, ¿no? Y tuvo todo para hacerlo. Todo. Pero ¿y quién iba a imaginar que iba a robar como robó? Bueno, ya. No hablamos de política, pero si no, sí. Nos vamos a desviar. Había una, ¿y tú? Una frase cierta de... Me estoy recordando a Bernard Shaw, ¿no? El filósofo británico, decía, los científicos hacen posible lo imposible, los políticos hacen posible, lo posible imposible. Bueno, así es un poquito la lección que nos dejan muchos. Oye, Rafael, ¿y tu primo Jaime Bailey, vas a Rafael? Jaimito, adorado y querido primo, no, yo creo que no lo hace por no exponerse a cierto tipo de público y recibir de pronto, o que se le acerquen. Que le acerquen, que lo increpen, ¿no? Sí. El otro día escribía a Javier Cercas, ¿no? De que estaba, cuando iba a comer a veces a Barcelona, le increpaban, ¿no? Porque él no comulgaba con el proceso, ¿no? Con el, claro. el proceso de separatismo catalán. Entonces lo increpaba, entonces se exponía. Entonces él dijo, no, hasta acá nomás. ¿No? ¿Para qué me voy a exponer a eso? Igual que Alan, igual que Jaime, ¿no? Claro, claro, claro. Y qué increíble. Bueno, en fin, la gente de repente no sabe, pero él es primo hermano de Jaime Bailey. Escúchame. Siempre he tenido esta curiosidad. Tu tío,
Ricardo Letts, a quien le decían el loco Letts. ¿Tuviste una relación cercana con él? Bueno, sí. No cercana, tan unida, pero ¿y era tan loco como dicen las leyendas urbanas? ¿Era qué? ¿Era tan loco como dicen las leyendas urbanas? A ver, tenía unas ideas particulares, digamos, y hacía lo que quería, ¿no? Es de la época de Hugo Blanco, Javier Descanseco, de todas esas ideas de pronto, pero era más radical él, ¿no? Y se dice, pues, que en algún momento era colaborador, ¿no? De ciertamente un poquito de Sendero, entonces como que refugiaba a ciertos líderes senderistas. O sea, son mitos que nunca se pudieron corroborar, en otras palabras, ¿no? Pero yo me acuerdo que la exprimía de medias en frente al Congreso, me decían, era un acto de rebeldía. ¿Y en tu familia qué pensaban de Ricardo? Que era particular. Era un hombre sumamente inteligente, un poquito iracundo, ¿no? ¿Y qué eso? ¿Que era particular? Sí. Pero brillante, ¿eh? Sí, claro. Yo creo que me acuerdo además cuando exprimió las medias. Toda la familia Letts de mi madre, ¿no? Son sumamente inteligentes y particulares, ¿no? Cada uno en su propia chacra, pero particulares, digamos. ¿Tú eres particular? Creo que cada uno es particular en cierto sentido. ¿Y en qué eres radical? Te hace distinto, ¿no? Obvio. ¿En qué eres radical? ¿Qué no soportas? No tolero muchas cosas, vamos. O sea, no tolero el robo, no tolero la falta de respeto, ¿no? No tolero el insulto. O sea, ¿no? Sí, hay cosas que no tolero. Y hoy día, con esto me voy a la pausa, a la última pausa. Hoy día, ¿a quién le has prohibido el ingreso a tu restaurante? ¿A quién le debería prohibir el ingreso? Sí, pregunto. Muy bien. No, ciertamente ya la madurez te da cierto tino y criterio de no prohibir el ingreso a nadie, ¿no? Y respetar todas las ideas. La cultura de la cancelación, de la cual yo no comulgo, simplemente respeto, ¿no? Porque yo puedo respetar un pronunciamiento, ¿no? Una idea, siempre la voy a respetar. Lo que no respeto es la falta de respeto y el acto, el robo y saber que te estás aprovechando del ser ajeno, ¿no? Eso sí no lo tolero. Muy bien, vamos a la pausa. Regresamos de inmediato. Bueno, estamos en el tramo final con Rafael Osterling. ¿Qué te falta? ¿Qué falta en tu vida? Porque me dijiste en el bloque anterior que hay cosas que yo no he hecho y que tengo que admitir que, bueno, que no se dieron. ¿Sabes qué me encantaría? Ojalá lo pueda lograr, porque eso me tiene un poquito de pausa después del accidente, ¿no? O sea, enseñar, ser un poquito más catedrático, ¿no? Entonces, sí me encantaría hacer una fundación y escribir un poco más, ¿no? Yo tengo dos libros en mi haber y una revista que se llama Premiados, Felix. Además. Gracias. Uh-huh. Y tengo en el tapete tres libros por venir. Pero el libro me toma tiempo, ¿no? Entonces espero tener el tiempo debido, ¿no? Para hacer más libros, para fomentar la gastronomía y hacer una fundación para los chicos que necesitan aprender esa gastronomía y de pronto no tienen el acceso, no tienen los recursos, no tienen los medios, ¿no? Hemos hablado mucho de tu papá, pero ¿qué le agradeces a tu mamá? Primero, darme todos los dones que tengo a nivel gastronómico. Y segundo, el darme tanto amor y el darme tanto amor el día de hoy. Constante y permanente. Constante y permanente. Escúchame, y si tu papá hoy día estuviera sentado aquí, ¿qué le dirías? Viejo, te amo. Esa es la primera reacción, te amo. Ah, chao. Sí. Oye, Rafael, escúchame. No, yo todavía tengo a mi padre vivo, pero sí te entiendo, ¿eh? Te entiendo. ¿Cómo ama uno a los viejos, no? Sí. Y a los hijos. Sí, claro. Es
escúchame, nada, yo tengo que terminar la entrevista, pero hace muchos años, cuando una vez, bueno, éramos creo que todos más chicos, le pregunté a Gastón si él fuera un animal, ¿quién sería? Me causó sorpresa su respuesta. Me dijo que él sería un erizo. No sé si seguirá pensando lo mismo. Pero sí quería preguntarte eso hoy a ti. Para protegerse. De repente. Yo sería un águila. ¿Por qué? Porque la esencia de volar me permite la libertad. Y yo soy, en esencia, un hombre libre. Libre en todo, ¿no? Porque la esencia del amor también es la libertad. Sí, claro. Amas la libertad, ¿no? Por supuesto, por sobre todas las cosas. Y cuando, claro, dicen, vamos a hacer el plan, no es el plan Bukele, ¿no? Sino es el plan Boluarte, ¿no? Entonces, eso de sacrificar, ¿no?, tu libertad por seguridad, por ineficiencia, no, yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Porque no te pueden privar de tus derechos de libre tránsito simplemente porque eres un ineficiente y no devuelves la seguridad. Totalmente de acuerdo. O sea, que eres libertario. No como mi ley. Pero sí lo eres. Pero sí. ¿Vas a entrar alguna vez en política? Yo ya hago política a nivel de restaurantes y creo que con eso me basta. Y han hecho bastante política. Has hecho mucha política. Sí. Y has dejado en alto el nombre del Perú. Así que estamos más recontra mega agradecidos. Gracias, Rafael, por venir al programa, por darte un tiempo. Gracias. Siempre es un placer entrevistarte. Escúchame, yo tengo que terminar el programa y como siempre lo hago, pues me voy a quedar con lecciones, ¿no? La primera es de vivir en gratitud. Este señor siempre lo hace y miren los resultados. Y lo segundo, que hay que ir a trabajar con alegría, porque siempre salen mejor las cosas. Y tercero, lo que dijo, que no hay genio espontáneo. Así que mayor explicación, vuelvan a ver la entrevista. Nos volvemos a ver en otro episodio con otro personaje. Que estén bien.